Hablamos con Anabel y con Fernanda desde aquí, desde el Gamonal, en San Pedro Alcántara, ya que ella, bueno, pues la conocemos de muchos eventos también que ha participado, sobre todo en cosas ecológicas, y bueno, a ella le encanta, yo sé que estas cosas le gustan, más estas jornadas que son abiertas para que todo el mundo participe de las cosas sanas y de una vida en convivencia. Vamos a hablar con ella porque también hay una asociación de la cual está, creo, recién formada y nos lo van a explicar ella y nos dice cuál es todo este concepto. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo decía que hay una asociación, porque claro, nosotros la conocemos más a ella con su herbolistería Menta y de asistir a eventos de ellas también, pero ¿cuál es este concepto? Bueno, la idea de MF, se llama MF Sociocultural, significa Menta Fusión y Magic Fiestas. Mi empresa era Magic Fiesta y la de ella Menta Fusión, y bueno, tras años trabajando juntas y este verano ya en la escuela de verano hemos decidido pues iniciar este nuevo proyecto. Y aquí estamos inaugurándolo hoy, con nuestros seres más allegados, claro. Esta asociación, como veis, vaya a tener socios también en la asociación, vaya a gastar gente, ¿no? Sí. Para hacer eventos de este tipo o para que, cuéntame cuál es. Mira, lo que hacemos es, en la sala del herbolario Menta tenemos actividades, un programa muy amplio de actividades. Ahora, por ejemplo, estamos presentando capoeira y capoeira para niños, para adultos. Tenemos escuelas de samba, zumba, hip hop. Yoga, pilates, reiki, meditación. Además hacemos cursos de formación oficial, talleres de crecimiento personal y un largo etcétera, como actividades exteriores, que queremos hacer senderismo y un poco mover lo que es una asociación. Y eventos como este, claro. Y si os piden algo privado para una fiesta privada, ¿también lo hacéis o no? Pues también, ¿verdad? Pues claro. Claro. Y bueno, en esta jornada también, bueno, para que me tomarles un poquito, tenemos stand, ¿no? ¿Y quién ha participado? Bueno, han colaborado stand como, por ejemplo, Federico, que hace los talleres de alimentación consciente con nosotros. De hecho, mañana tenemos un taller con él. Y bueno, aquí pues para dar a conocer el tema de los germinados y demás. Y luego pues stand de artesanía, que siempre nos acompaña en los eventos. Y bueno, sobre todo eso, lo que queremos es dar a conocer la actividad y bueno, que la gente se vaya acercando al herbolario y puede probar clases gratuitas y tener contacto con nosotros. Me imagino que todo esto, la finalidad, es llevar una vida organizada, sana y que sobre todo pues los niños que están todo el día con los aparatitos estos electrónicos, que desconecten un poco, ¿no? Exacto. De hecho, el evento de hoy se llama Conecta con tu ser, que el evento es una presentación de la asociación. Pero la idea es un poco de que conectemos con nosotros mismos, ¿no? Que estamos un poco desconectados, conectándonos todo a lo superficial, a las máquinas, a los ordenadores, a los móviles, al WhatsApp, pero no conectamos con el otro, ¿no? Entonces nuestra asociación quiere generar un espacio de armonía, de felicidad, de que llegar y desconectar. Yo llego y desconecto y soy feliz, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo principal con Ana, claro. ¿Tenéis alguna página web para seguiros? ¿Las personas quieren hacerlo o tener más información? ¿Un teléfono de contacto o una web? En Facebook nos pueden encontrar en MF Sociocultural. ¿Y en el herbolario mental? Bueno, el teléfono de Fernanda es 626-52-13-52 y el mío que sería 653-58-48-99. Y haciendo cosas tan bonitas como esta, ¿eh? Gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Nada, a vosotros por venir. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Antonio, que digamos que es como es dueño, pero es gerente también, ¿no? Porque es el que gestiona todos estos eventos y sede estas instalaciones tan bonitas que tiene el Gamonal, un gran restaurante con unas grandes y amplias terrazas y jardines. Y bueno, ya habéis visto cuántos metros tenéis espacio para disfrutar de esta jornada. Así que vamos a hablar con él, porque me imagino que estará satisfecho de que los niños y todos se lo pasen también aquí en vuestras instalaciones tan bonitas, ¿no? Buenas tardes, Elena. Pues sí, pues es un lugar muy bonito, lo que pasa es que el tiempo parece que está ahí, nos va a acompañar y esta nueva asociación que hoy se promociona, pues dejar estas instalaciones para que disfruten y hagan sus cosas, yoga, pilates, todas estas cosas. Sí, bueno, habéis tenido un verano pleno, así que te felicito por el verano tan esplendoroso que habéis tenido este año. ¿Vais a seguir en otoño o ya os dedicáis más a las bodas y ya más tranquilo o también haréis cositas así? Sí, vamos a seguir haciendo cosas, si el tiempo nos lo permite, pero tenemos ya previstas para final de septiembre y para el principio de octubre algo.
Y para la feria también tenemos alguna sorpresita preparada. Bien, ¿no? También. Sí, que ya mismo estamos en feria. Pues muchas gracias, Antonio, porque de verdad que estamos disfrutando también esta vuestra casa de toda la familia. Gracias. Pues muchas gracias a ti, os espero ahí para cenar.